da la impresión de que hay una demanda creciente, tan en diferentes puntos. Como organizadores, ¿ustedes creen que el sustento, el pilar que le da vida a esto puede ampliarse tanto sin desquebrajarse la organización, sin darle fin o muerte al propio coloquio con tantas demandas, exigencias, recursos económicos? Es decir, hay tanto que vemos que el mismo coloquio requiere que en algún momento pueda dejar de dar y pueda morir. Es decir, ¿esto puede ser posible? Lo que tenemos ahora es desde 2006, la primera vez que se celebró el coloquio aquí en Oaxaca, hasta hoy. Son tres veces el número de personas que llega, que llegó para el quinto coloquio, que llegó para el segundo coloquio. Las ponencias ya abarcan las de Chiapas, de Guerrero, hasta el Estado de México. Está muy bien, pero tenemos límites efectivamente de espacio, de tiempo y de recursos. Entonces, precisamente en la clausura hoy, propusimos a los presentes en una clase de asamblea cuál podría ser la solución. Porque de un lado, y la respuesta que tuvimos es de un lado, sí hay interés que el coloquio quede en Oaxaca, mandarle a otro lugar. También existe un interés en no excluir, sea hacia las disciplinas, hacia las lenguas. Qué bueno que llegan los compañeros de Chávez, está muy bien. Qué bueno que hay participantes que van llegando desde el Estado de México, muy bien. Pero también la propuesta para el sexto coloquio, que se va a realizar en 2014, es ampliar algunos días más, quizás un día, dos días más al evento. También quita un poco la presión, porque tuvimos ahora tres veces la cantidad de gente, pero en el mismo tiempo de tres días. Y entonces resultó muy intenso. Muy bueno, de muy alta calidad, pero muy intenso. Sebastián, ¿cuál sería el futuro del coloquio si, como surgió la propuesta, se la abriera vía internet a otras comunidades, a otros centros? ¿Es posible desarrollar esta propuesta y que participen más y cada vez más otras comunidades interesadas en las lenguas huasqueñas? Yo creo que hay tres posibilidades. De hecho, la misma propuesta del Centro Académico y Cultural San Pablo, pues no viene más de lo nada, ¿no? Viene precisamente por la anterior experiencia de estar trabajando en la Biblioteca Francisco Lugo, con un proyecto académico cada vez más intenso, y también con una experiencia muy particular que ya viene de la biblioteca Burgova también, que es el interés en tratar de socializar los diferentes proyectos académicos. Yo creo que es justo la parte del éxito, la explicación del éxito. Los lingüistas que vienen a ese coloquio no nada más están en un ambiente meramente académico, desconectado de la realidad de donde están los hablantes, pero se sumergen pues en ese mundo. Yo creo que la presencia de la comunidad de Tacuataye pues es una experiencia de acercamiento a una comunidad viva, orgullosa y muy fuerte. Que de otra manera, cuando ese coloquio estuviera en algún otro lado, no se hubiera podido dar. En ese sentido, ya hemos pasado varias veces límites que parecían muy difíciles de pasar, y por qué no, pues para la próxima, pasar alguna de esas fronteras técnicas de ver cómo se pudiera trabajar. Ahora, en mi opinión, creo que en general es más fácil para personas en California visitar Oaxaca que gente de Oaxaca para visitar California. Entonces, a mí me parece muy importante esa decisión de mantenerlo aquí, pero sí es indiscutible que una buena parte de hablantes de lenguas otomanas pues ya no está en Oaxaca, pero está al otro lado.
Y creo que es un desafío el poder enlazarse con esa comunidad que está ahí. Los académicos no me preocupan. Cualquier académico de buen nivel puede conseguir fondos para venir a Oaxaca. Pero claro que hay también una comunidad de hablantes y hay una comunidad de estudiantes que con mucho más dificultad puede llegar a Oaxaca. Y hay que buscar ahí una solución y el camino técnico, la tecnología parece ser una posibilidad. Bueno, Michael, ¿cuál podría adelantar? ¿Cuál sería ya la idea del propósito central para el sexto coloquio? ¿Ustedes ya vislumbran un panorama de lo que pudiera esperarse? Pues esta asamblea ya tomó la decisión de celebrar el sexto coloquio aquí en Oaxaca. San Pablo otra vez será la sede. Vamos a ampliar hasta 4 días, a menos, por lo menos 4 días, el evento. Y se hizo una propuesta que se conmemora en este sexto coloquio al final del profesor Mario Molina Cruz, quien ha participado en estos coloquios en años anteriores. Y que quien ha tenido una carrera muy amplia, que iba desde su trabajo con Sedelio en la documentación de la Biblioteca, todavía se acuerda muy bien de Mario Molina y Miscatlán, a su trabajo como profesor bilingüe, a su trabajo como escritor y poeta. Yo creo que es una persona idónea, yo creo que es una persona también muy querida por muchos de los participantes. Entonces me alegra mucho esta propuesta y también que la Asamblea la aprobó. Lo que me parece importante de la decisión que se tomó hoy de seguir organizando el coloquio aquí en Oaxaca es que el lugar donde ahorita estamos hablando fue de hecho el lugar donde empezó el estudio de las lenguas otomáquicas. Fue en este convento donde por primera vez, de una manera protoacadémica, digamos, las personas se interesaban en el estudio filológico del mixteco, del zapoteco y del náhuatl. Entonces, aunque sea en un ambiente completamente diferente, creo que es muy oportuno y muy afortunado haberse tomado esa decisión. Y aunque quizás en este momento no se puede todavía decir cuál va a ser quizás la serie de los eventos culturales que rodean la sexta edición, digamos. La cercanía de las comunidades, ese es lo que me da la total confianza de que para el 2014 otra vez vamos a tener un programa con una participación muy fuerte de una o más comunidades de hablantes de alguna lengua otomáquica en el estado de Oaxaca. Pues agradecemos mucho su apoyo igual. Gracias, este es un trabajo, una tarea muy importante que tienen y esperemos que seguimos colaborando. Felicidades. Gracias.